para opinar. Aquí lo más destacado de las columnas de este lunes, 29 de octubre, para opinar. Enrique Quintana en coordenadas. López Obrador no quiere que los inversionistas o los empresarios le impongan prioridades. Quiere dejar claro que en la relación con ellos las cosas serán diferentes. Insisto, no es el tema de las consultas, aunque veamos otras en el futuro, sino la definición de quién tiene la sartén por el mango, lo que se define en el caso del aeropuerto. Denise Dresser opina en Reforma. Pásele usted al bar de la Cuarta Transformación. Siéntense, póngase cómodo y pida un cóctel. Solo una advertencia, aquí nada más se puede elegir entre dos tipos de venenos. Siempre se coloca al comensal en la incómoda posición de escoger entre opciones tóxicas o la imposición autoritaria del nuevo aeropuerto en Texcoco o la opción técnicamente inviable en Santa Lucía. Si como escribiera Daniel Cosío Villegas, todo presidente tiene un estilo personal de gobernar, el de AMLO y Morena es ofrecer falsas disyuntivas. Enrique Aranda en De Naturaleza Política. Esta misma semana el electo próximo presidente y quienes con él compartirán la responsabilidad de la seguridad pública deberán dar a conocer la estrategia a seguir. Conforme a las primeras filtraciones, podrían apostar a una liberación regulada del cultivo y comercialización de algunas drogas, un mayor control de la adquisición y oportación de armas de fuego e igualmente avanzar en la constitución de terrenos de paz donde, si bien existen problemas, estos son menores y se prevé serán fácilmente erradicables o controlables al menos. Sergio Sarmiento en Jaque Mate. Si alguna propuesta de Andrés Manuel López Obrador deja en claro que busca regresar a los tiempos del viejo PRI, es la reimplantación de los precios de garantía. La ilusión es que estos precios, artificialmente fijados por políticos, generarán autosuficiencia alimentaria. La experiencia sugiere que redundarán en costosos subsidios, pobreza rural y corrupción. Ricardo Rafael en Política Zoom. Bolsonaro es el más reciente de los populistas de derecha que ha triunfado en las urnas, pero cabe temer que no sea el último. El pueblo, cansado de la corrupción, la inseguridad y la precariedad económica, está en su derecho de equivocarse, siempre y cuando las instituciones que otorgan certidumbre al ejercicio de los derechos y las libertades no terminen por ese error en el cubo de la basura.